Información de hoy, en vivo, talento Bolivia, género, disco, qué manera de bailar. Esta semana estamos tratando de alcanzar los mayores puntajes, pero a veces las cosas no salen, no salen tan bien. Vamos al Charlie, ¿cómo lo vieron allá? Sí, sí, bien conforme, sentí que me salió bien. Muy bien. Muy bien. Cansada, agitada, desde Oruro hasta La Paz, hizo todo el recorrido después del ensayo, obviamente, además de los pesaditos viajes y una presentación interesante. Pero la palabra la tiene nuestro jurado. Jimena, por favor. Bien, Ángela, la puesta en escena realmente fuerte, se notaba que lo estabas bailando con toda pasión, con mucho gusto, se te notaba muy sexy dentro de la pista de baile. Arriesgada muchas de las veces, pero te digo algo, si es que los trucos, si es que una técnica perfecta no tenés dentro del baile, es preferible no hacer ese tipo de trucos, porque eso le quita puntos a tu presentación, siendo de que es muy bueno, pero tiene que salirte perfecto para que todos nos creamos. Ahora todos estamos con una altura de bailarines, estamos calificando a realmente bailarines. Entonces, destacá lo que más puedas hacer, lo mejor que puedas hacer. De todas maneras, fue una buena presentación. Arrancamos con un 7. Y ojo, ojo, que no damos todavía ni 10 ni 9. Eso es excelencia para nosotros. Estamos mucho más drásticos. Claro. Durante esta semana hemos dicho todo el jurado. No hay 10. Sí. Arrancamos con un 7 para Ángela. Voy hasta La Paz, Shakira. Adelante. Bueno, Ángela, muy bien, me encantó tu producción. Pero como estaba diciendo Jimena, las piruetas y los trucos parece que te forzaban. No. Tu peso no daba como para darte la vuelta ahí. Eso se complicó, digamos. Pero tu expresión facial y tu manejo en cámara me encantó. Pero esperaba muchísimo más de vos. Atención con el puntaje en La Paz. 6. 13 puntos hasta el momento. Vuelvo a Santa Cruz, profesor. Adelante. Bueno, la verdad, comenzaste con fuerza. Me gustó la fuerza que le diste al comienzo. Lamentablemente, los trucos no te ayudaron. Para hacer trucos tienes que trabajar mucho con la pareja. Si, como decía Jimena, si es que no puedes sacar trucos, es mejor no hacerlo porque eso te resta. Tus piernas cuando estaban en los trucos estaban totalmente dobladas, la verdad, que eso te quitó bastante punto. Y al final terminaste, bajaste la intensidad con la que comenzaste, que eso también te disminuye el puntaje. 5. Vuelve a bajar el promedio. Atención, 18 puntos acumulados hasta el momento para Ángela. Vuelvo a La Paz, escuchamos a Valeria, por favor. Ángela, tu presentación comenzó con mucha energía, vi mucha presencia, tal vez lo podías haber hecho un poco más femenino en cuanto a tu expresión. Dudaste un poco al medio de la coreografía, tienes que estirar los brazos y te vi desequilibrada en los lifts. Tal vez tienes que practicar un poco más eso y como dicen los demás jurados, si no estás segura, es mejor no hacerlo para tener una mejor ponderación en la nota. 5. Mantiene ahí, mantiene con el 5, estamos en 23. Vuelvo a Santa Cruz, Salvador, por favor. Bueno, yo lo tengo rapidito, a mí me ha gustado ella, su cara, parte de la expresión porque estaba seria, pero cuando se juntaba con el partener, ¡pum!, se iba para atrás. Le ha perdido, yo creo que a veces mejor bailar solo que acompañado si no van a aportar suficiente. Te doy un 8, pero te hubiese dado un 9 si lo hubiese hecho. 8 y alcanza 31 puntos, una diferencia de 10. 10 puntos sobre la presentación aquí en Santa Cruz. Ángela, aprovechemos ahora para saludar a tu familia, lógicamente, y felicidades. No, gracias a todos. Y voy a tomar en cuenta lo que me dijo el jurado. Quiero mandar un saludo a mi mamá, que ahorita me debe estar viendo, a mi mamá Delia, a mi papá Víctor. Vamos a enviarle un saludo a Oruro, todo el mundo también está ahí. Es cierto, mucha gente que nos sigue en Oruro. Mandamos un abrazo a todos, a ustedes.